Yo reivindicaba que fuera este año el último. Yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Espero que cuanto antes mejor, pero mientras esto suceda, Fuenlabrada se va a ver en esta plaza reivindicando pues que cese ya la violencia de género, que cese ya la violencia machista, porque entendemos que no se puede continuar así. Es verdad que se viene trabajando mucho, se viene concienciando muchísimo, pero también es verdad que nos levantamos cada día con un sobresalto y con una noticia desgarradora que hace que estemos, bueno, pues yo creo que nos comprometamos cada vez más, que sigamos luchando en contra de la violencia machista y yo creo, estoy convencido de que es la buena dirección. Ahora cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchos recursos económicos. Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada estamos haciendo el esfuerzo y bueno, pues intentaremos conseguir el objetivo. Qué orgullosa estoy de Fuenlabrada, no os podéis imaginar. Lo que ocurre aquí no ocurre en ningún sitio de España. Y os lo digo que ahora tengo la oportunidad de ir a otros muchos sitios. Así que lo que ocurre aquí es un verdadero compromiso. Me vais a permitir, no puedo evitarlo, pero gracias, mujeres. Gracias. Un año más habéis dado el do de pecho. Hay que reconocer que el Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada es un lujo. Equipo de la Concejalía de Igualdad, gracias. Una y mil veces, gracias. Y tengo que deciros que para mí es muy emocionante poder estar aquí esta tarde, un año más. Este año no como directora ni como concejala, como vecina de esta ciudad, porque para mí sois un referente de mi vida, sois un referente en la lucha contra la violencia de género, esa que día tras día, tras día, tras día, tras día nos golpea y que le quita la voz a muchas mujeres y que deja huérfanos y huérfanos a diario. Solo por ellas tenemos que seguir trabajando sin descanso. Este año el Consejo Local ha puesto el acento en el lema contra el machismo, compromiso y acción. Y el mejor ejemplo del lema son ellas mismas, que cada 25 de noviembre se comprometen en un trabajo arduo para dejar constancia a través del acto. El compromiso que tienen con su ciudad, con Fuenlabrada. Esta ciudad demuestra que el rechazo a las violencias es cada día más enérgico y que necesitamos decirlo conjuntamente. Cada año nos reunimos para recordar a nuestras vecinas asesinadas y también a las 972 mujeres asesinadas desde 2003. Nuestro compromiso intenta que no haya más como ellas y nuestra acción está dirigida a que todas aquellas que están en un proceso de violencia sepan que no están solas y que no las vamos a abandonar. Sí, yo creo que es una cuestión de concienciación, es una cuestión de que hay que ser proactivos. Esto no vale esperar nada, ¿no? Yo creo que si esperamos no vamos a conseguir nada. Creo que hay que tener una sociedad que quiere eliminar esta situación. Lo que tiene que hacer es ponerse manos a la obra y realizar este tipo de concentraciones que al final alrededor de una performance, pues el Consejo Local de la Mujer nos hace vibrar con una situación pues que es insostenible y que queremos decir desde Fuenlabrada que basta ya.